Okay, 1 2 1 2 1 2. Today is what? Thursday. Thursday, welcome. Let's wait a few seconds. How are you guys? Very good. Fine, and you? I'm doing very well too. Thanks for asking. Good. Okay, how many are we? We are 17. Okay. Okay, let's just wait a little bit. So today we have to talk about the verb to be. To be or not to be. Okay, let's remember yesterday. Remember? Hi, my name is Rafael Rodriguez. What's your name? Hi, Katiana. Good afternoon. Nice to meet you too. Perfect. Hello. What's your name? My name is Roxana. Hi, Roxana. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. What's her name? What's her name, Roxana? Her name is Tatiana. Excellent, thank you. What's her name? Her name is Tatiana. Okay. What's her name? Okay, ¿puedes ver a Thelma Stephanie en la pantalla? No. Okay. Good. What about now? Can everybody see Thelma? ¿Pueden ver a Thelma todos? Yes. Okay, now let's try something. Okay. And now, can you see Pamela? Yeah. Excellent. So what's her name? What's her name? Her name is Pamela. Excellent. Very good. Okay. What about him? What's his name? His name is Ricardo. Ricardo. His name is Rafael. Really? You don't see Leonel? Okay, good. So let's start. Okay, let's start. Les suplico, les recuerdo que por favor, si están en un ambiente muy ruidoso, sí, que desactiven su micrófono o procuren estar en un ambiente donde no haya mucho ruido, okay? Good. So let's start. Today we have to talk about the verb to be. The verb to be. So I'll show you really quick the video. Vamos a ver rápidamente el video. And then, les voy a dar mi explicación propia de el verbo to be. Quiero que quede muy claro y como es primera vez que vamos a ver una estructura gramatical, lo voy a hacer en español súper rápido. Siempre que veamos una nueva estructura gramatical, se le puede explicar primera vez en español, segunda vez en español, y tienen que hacer preguntas por cualquier duda que tengan, ¿ok? Then, after that, después de eso, ya no hablaré español usando ese tiempo gramatical, ¿ok? Good. So, let's move on. Let's start sharing my screen so you can watch the short video. Vamos a volar ahora, solo tenemos una hora, chicos, ¿ok? So let's speed things up, vamos a apurarnos. ¿Ok? So please, pay attention, listen.
Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left-hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to am. For the pronouns you, we, and they, you're going to use are. And for the pronouns he, she, and it, then we're going to use is. So, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here on this document. Let me just change the size. 1 second. All right. And we're going to try to make sense of it, right? The subject or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject, and as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Let's give another example. I, the verb to be, I am. Okay, let me stop this there. So, easy, very simple. Let's do this together, okay? So, el verbo to be, para muchos ha de ser algo como, fácil, vea. Okay, pero luego esto te genera problemas. Okay, eso es muy común que después, por no evacuar las preguntas que puedas tener, te crea un problema a la larga. So let's talk about this together. Vamos a hablar juntos de esto, okay? So, ayer decíamos, teníamos los subjects. ¿Cuáles eran los subjects? Los sujetos. I. ¿Qué le duele? Ajá. You, very good. You, she, ah, wait, he, I, you, he, uh-huh. Okay, he, let's say she, he, uh-huh. He, it, it, you, hey, we, you, you, okay, you, they, simple, I, you, she, he, it, we, you, they, okay, so, para el sujeto I, voy a ocupar la forma del verbo to be, am. Y antes de proceder, voy a explicar algo súper rápido. ¿Qué es to be? ¿Qué es to be? Pero ser, estar. Exactamente, quiero hablar de ser o de estar. A ver, en español, ¿qué puedo ser o qué puedo estar? ¿Ser doctor? Yo puedo ser, ok, un doctor. Puedo estar... feliz. Bien, feliz. Puedo, momento. Ahí vamos a poner un alto. Ocupado. Ahorita no voy a ocupar ningún verbo ocupado de acción. Estoy hablando de ser o estar. Ser una profesión, doctor, albañil, arquitecto, electricista, ser lo que querás. Estar, voy a hablar de mis estados de ánimo, de los demás. ¿Ok? Estar o están felices, tristes, contentos. ¿Qué son todas estas palabras? De hecho, puedo decir que esto es tal cosa. ¿Qué puedo decir de esto en español, chicos? ¿Qué es esto? Alcohol gel. ¿Eh? Botella.
Es una botella. Ajá. ¿Qué más? Es largo. Very good. It's large. ¿Qué más? Es con rojo. Ajá, rojo. Es rojo. Ok, es rojo. Es azul. Ok, a doorknob, una manija de puerta. Ok, es un mouse. ¿Qué color es? White. Es white. White. Entonces, los colores, todo eso. Rojo, azul, doctor. Permítanme. Ok. Rojo, azul, doctor, guitarra, todos esos son nombres, pero también son adjetivos. Estás calificando que algo es, un objeto es. ¿Okay? Entonces decís, yo soy feliz. Ella es fea, ella es un estudiante, ella es un doctor, lo que tú quieras, pero lo vas a calificar dándole una propiedad de ser o de estar. Cuidado con confundirnos con el estar haciendo algo. Eso no lo vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a estar hablando de estar en un estado de ánimo, en un estado de existencia. Yo estoy aquí. ¿Ok? Yo estoy triste. ¿Ok? Estoy contento. No sé, estoy... Yo soy guapo, yo soy alto, yo soy... Ay, no sé qué se me ocurre. ¿Qué más se me ocurre? ¿Ok? Ya lo aterrizamos en español. ¿Alguien tiene una pregunta sobre eso de ser o estar? ¿Qué onda, vea? Ajá. Enfermo, aplica. Estoy enfermo. Perfecto. Very good. ¿Ok? So, estoy enfermo. ¿Saben qué? Vamos a hacer algo más rápido para ahorrarnos tiempo. ¿Ok? Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Ok, let's go with this. So we can get it better. Vamos a ver un cuadrito y se lo voy a enviar al chat. Ok, no necesito que escriban ahorita, sino que comprendan. Ok, good. Let's move. Good. Here. Ok, vamos por partes. Vamos a hablar de la forma positiva del verbo to be. Ok. En la forma, estamos hablando del presente simple, cómo se ocupa el verbo to be en el presente simple. Entonces, si yo tengo adjetivos, y esta es la manera de conjugarlo, como decía José, ¿ok? Para I, tengo am, ¿ok? I am, ¿ok? Para you, tengo are, igual que we, you, they. Siempre va a ser are. Esta es la manera en la que se conjuga el verbo to be. I am, you, we, they, are. Luego, he, she, it, is. Okay. Okay, so, ¿cómo me aprendo esto? Pues, memorizando un poco, ¿eh? Vamos solo con la forma afirmativa. Cuando decís que sí, cuando afirmás que algo es así. So, vamos por partes. Let me check really quick. Porque no me gusta hablar mucho. Leonel. Si te digo it, ¿cuál sería el verbo to be? It. It. ¿Cómo? Ajá. Súper rápido. A cada uno le voy a mencionar un pronombre, un sujeto, y ustedes me dicen qué verbo to be es, ¿ok? So, Leonel, it. Leonel, it. Es. Is. Perfect, uh-huh. Very good. Tell me, Stephanie. She. Es. Is. Tengan cuidado que se les puede confundir el es con el is. Y es lo mismo, ok. Very good. Uh-huh. Abigail Hernandez. You. Are. Very good. Carla Beatriz. They. Ok. Good. Let's see. Lindsay Rosemary. I. Am. Very good. M. Repeat. M. I am. Okay. I am. Very good. Kenya Selena. We. We's.
Uy, corrijamos, Ernesto Portillo. Ay, perdón. Are, very good. Are. No me digan perdón, no me digan I'm sorry, estás aprendiendo. Super good, ok. Just correct it, solo corregilo. Very good. Ok, Mary's Abigail. He. No. Uh-huh. A ver, ayúdenle a Mary's. Vamos a ver, Ricardo Ernesto. Is. He is. Ok. En otras palabras, chicos, para los singulares, excepto yo, I, voy a ocupar is. ¿Cuáles son los singulares? He, she, it. Repeat. He, she, it. He, she, it. So let's do it. I am. Repeat. I am. I am. She, it. We, you, they. Are. Okay. Again. I am. She, it, is. We, you, they are. Very good. We, you, they are. Excellent. So, we, you, they are. Very good. Okay. So, entendimos esta parte, okay? Muy sencillo. Esto es bien sencillo, bichos. So, let's see. Okay. Esta parte hasta acá son los sujetos y su conjugación de acuerdo a cada uno, ¿no? So, solo hay tres maneras de conjugar el verbo to be y son am, is, are. Am, is, are. Okay. Y esa es la manera de conjugarlos. ¿Qué sigue después del verbo to be? ¿Qué puedo agregar después del verbo to be en la manera del presente simple? Puedo agregar nombres, okay, adjetivos, puedo agregar preposiciones, at, puedo agregar artículos, a, okay. So, big es un adjetivo, grande, a nurse, okay, es un artículo con un nombre, a nurse, okay. She is a nurse, ella es una enfermera. Adjetivo, hungry. He is hungry. Él está hambriento. Él tiene hambre. ¿Oí? Él está hambriento. Él tiene hambre. Sigo hablando de cero de estar. Ok. You are at school. Estás en la escuela. Ok. You are at school. You are at home. Por ahí decían en el chat. I'm at home. Decían. Estoy en casa. I'm at home. You are at school. You are at home. Ok. I am happy. Adjetivo, feliz. Yo estoy feliz. O yo soy feliz. Okay. Questions, preguntas hasta acá. O todo claro como en la horchata. Este, yes. ¿Me podría repetirlo, por favor? Sí, José Mario, con mucho gusto. Ok, decíamos, bien. Tengo los sujetos que veíamos ayer. Yo, déjame agarrar el láser. A ver, yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. ¿Qué estoy diciendo con el verbo to be? Soy o estoy, son o están, ¿ok? Y se conjuga así, José Mario. Yo estoy, I am o yo soy. Tú eres o estás. You are. Ok. Al igual que we, they, podría decir nosotros somos o estamos. Ellos son o están. Ok. Para él, ella o eso, voy a decir es o está. Él está. Ella es. Eso está. Ok. Natalie Almendares levantó la mano. Okay. Sí, Natalie. Sí. Es respecto a nurse. De enfermera. No sé si yo no escuché bien, pero no mencionó que no podíamos todavía
trabajar con, digamos, profesiones. Dije que no podemos trabajar con acciones. ¿Por qué? Y les voy a explicar súper rápido esto. Muchos de ustedes probablemente ya vieron el ING, que alguien lo intentó ocupar por ahí. Esa es la manera correcta de agregar un verbo después del verbo to be, pero no vamos a entrar en ese punto ahorita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir it is run. It is run. Eso es correr o eso está correr. Ok, no puedo decir I am run. Yo soy correr. Yo estoy correr. ¿Sí? Luego veremos el presente continuo. Ahorita no vamos a ocupar verbos como run, eat, speak, ok, lo que sea. No verbos. Solo vamos a ocupar nombres, objetos, ¿ya? Adjetivos. Y ella está corriendo. Perdón, José Mario, tienes mala la conexión. Si gustas, puedes apagar la cámara. Y eso mejorará el audio, ¿ok? So, decía, después del verbo to be, ahorita voy a aplicar solo adjetivos, nombres, profesiones. ¡Ey! Una cosa muy importante. ¿Cómo se dice la edad en inglés? No digo I have, ¿ok? 39 years old, ¿ok? Cuidado con esto, corrijámoslo desde ya. Digo I am, ¿ok? O puedo contractuar, ya les voy a enseñar eso. Digo, I'm 39 years old. Ok. You are 39 years old. You are 20. You are 10. Hoy vamos a ver los números si nos alcanza el tiempo del 1 al 10. Ok. So, you are. You are X cantidad years old. Ok. She is 20 years old. And so on. Y así. Esa es la manera correcta de decir la edad, ¿ok? Vas a ocupar el verbo to be, no I have. Preguntas, questions, come on. No questions. Teacher. Yes. ¿Y para hacer una oración de algún objeto, así como el ejemplo que puso de la botella? Ah, ok, very good. Aquí es donde tú tenés que adaptarte a la capacidad súper rápida. Esto quiero que lo entiendas súper rápido. De reemplazar estos que son sujetos, los podemos reemplazar por nombres comunes. ¿Cómo lo hago? Ojo con esto, ¿eh? I. ¿Ok? I no lo puedo reemplazar por un nombre común. You. Tampoco. O sea, yo y tú no los puedo reemplazar ni en el español con un nombre propio. En cambio, she podría llamarse. ¿Cómo se podría llamar she? María. ¿Ok? María, Carmen, Laura, lo que sea, ¿eh? Él, he, ¿cómo lo puedo reemplazar? Carlos, Mario, Fernando, whatever. Ahora, it, respondiendo a tu pregunta, it lo podría reemplazar con cualquier objeto, tangible o no tangible. Por ejemplo, en el ejemplo que tú ponías, ok, it, the bottle. Ok, the bottle. Ok, ya la reemplacé. The bottle. Voy a agregar el verbo to be. ¿Cuál verbo to be corresponde a it en una oración afirmativa? Is. Is. Ojo con esto. O digo it o digo the bottle. Is. ¿Qué es eso? The bottle. Is. La voy a calificar. The bottle is transparent. Ok. Ok. The cap. Okay. Is red. Otra oración. The cap. ¿Cuál sería el, no, el sujeto aquí? The cap. Is red. Ok. We. Ojo con esto. ¿Con qué puedo reemplazar we? María, Luis, Fernando. Ojo con eso. María, Luis, Fernando. And me. And I. O and me. Ok. Cualquiera de los dos. María, Luis, Fernando, and I. Are students. Ojo, tiene que estar el I, o sea, tengo que estar yo ahí para ser nosotros, ¿yo no? Yeah. We es nosotros. Yeah. Entonces, o digo we o digo los nombres enlistados, ¿ok? Voy a ocupar el verbo to be para el plural.
You. Mira lo que voy a hacer. Ok. You. María, Luis, Fernando. María, Luis, Fernando y Enrique. Are students. Okay. Ahora bien, los tengo enfrente. María, Luis. Ok. Fernando y Enrique are students. Y lo mismo pasaría con they, exactamente lo mismo. Una cantidad de nombres, ellos, pero los tengo lejos. Ellos. No, no digo ustedes, sino ellos. ¿Ok? Ok. Questions. So, let's practice. What can I say about the car? ¿Alguien me puede decir qué puedo decir del carro? It's red. Perfect. The car, lo puedo calificar y darle un atributo y decir que the car is red. Ok. The car is fast. The car is red. Vamos a aprender un conector. And, ¿qué quiere decir? Y. Ok. The car is red and fast. Ok. Y así puedo enlistar muchos atributos del carro. Puedo ocupar una coma. Ok. The car is red, fast, and old. El carro es rojo, rápido y viejo. Ok. That's it. Simple. Ok. ¿Qué puedo decir de mí? Ok. Oh, ok. ¿Qué pueden decir de mí? Rafael. Verb to be. Is. Is. Rafael is. Ok. Les hago la pregunta. ¿Con qué sujeto o pronombre reemplazo Rafael? He. Very good. He. Amable. He is. Ok. Thank you. Thank you. He is kind. He is responsible. He is smart. Smart. Thank you. He is teacher. And a teacher. Ahí estás. Me califique. Okay. Rafael is kind, responsible, happy, smart, and a teacher. Happy. Happy. Yes. Okay. Muy bien. No sé si voy muy rápido, chicos, o estoy agregando muchas cosas. Díganme. So. Good. ¿Podrías decir my teacher? ¿Se acuerdan de la lección de ayer? My. Okay. My teacher is. Okay, kind, responsible, smart. ¿Sí? Este es mi sujeto. Ojo con esto. Escucho ruido, perdón. Okay, ojo con esto. Si el adjetivo posesivo que vimos ayer dijese our teacher, esto no convierte al sujeto en singular porque diga nuestro. Cuidado con esto, que esto se va a salir en un examen y te va a tratar de engañar esto. Our teacher, nuestro, y tú vas a decir nuestro, entonces es we. Ah, entonces aquí es our. Mm-mm. Oye, nuestro teacher. ¿De quién estoy hablando? ¿De nosotros o del teacher? Ok. ¿Sí? Sigue siendo singular. He. Our teacher. He. Ok. ¿Sí se entendió eso? Good. Good. You got it. Good. Good. Let's see. Vamos a hablar de objetos plurales. Y esto lo ocupas y sabes que hasta chicos de avanzado fallan mucho en esto. La pluralización de los objetos. ¿Okay? ¿Qué puedo decir de los gatos? Para empezar, ¿con qué sujeto reemplazo cats? It. Como está en plural, ya no lo trato como it, porque no he dicho cat. ¿Okay? Estoy pluralizando y digo cats. Los gatos sería they. Toma nota. Todos los objetos plurales, los trato como they, ok, objetos plurales, aunque sean objetos, ok, los trato como they, si son plurales.
Si es singular, ok, hasta lleva su artículo. The cat, my cat, your cat, our cat, sigue siendo un objeto. En este ejemplo, sí, my cat is. Y para pluralizar algo, para generalizar algo, digo cats are. ¿Qué puedo decir de los gatos? ¿Qué son los gatos? Hungry. Cats are hungry. ¿Los gatos son hambrientos? Yeah. Okay. Beautiful. And beautiful. Los gatos son agradables. Okay, cats are hungry and beautiful. They cook funny. Okay, cats are funny. Si voy a pluralizar, Ernesto, perfecto, ese es el punto de esto. Si yo voy a generalizar, okay, ¿cómo diría entonces? Fácil. ¿Cómo diría entonces los elefantes son grises? Ernesto, Ernesto, Ernesto. The elephant are silver. Mm-hmm. Vamos a ocupar gray. Okay. Silver es plateado. Plata. Ahora, quiero que noten esto y tomen nota. Fíjense mucho. Corregir desde ahorita para no cometer este error cuando estás en intermedio avanzado. Cuando generalizas, es decir, que un conjunto de cosas similares tienen el mismo atributo. Como que digas, chicas, los hombres son mentirosos. Estás generalizando. ¿Ok? No necesito el artículo the. Necesito pluralizar el nombre. Okay. Elephants are gray. Pluralizo. Men are liars. Men are liars. O simplemente men lie. Men lie, men are liars. Ok. Los hombres son mentirosos. Perdón, liars. Ok, gray. Sí se entendió ese punto. Ok. Elefantes son. Lo trato como they are gray. They are liars. Ellos son mentirosos. Ok. Good. No sé si me podría explicar otra vez eso de que se pluraliza. No se pone de. Ah, ok. ¿Por qué no se pone the? Ok. Porque si me ocupas el artículo the, tendrías que ser muy específico. The elephants in Africa are gray. Estás diciendo que los que están en África, solo esos, los elefantes que están en África son grises. The elephants in Africa are gray. Ahí sí ocupa el artículo. Pero si solo generalizo y quiero decir que todos los elefantes son grises, ah, pues elephants are gray. ¿Ok? Better. Lo mismo pasa acá. Sí, José. Sí, José, se te corta bastante la conexión. No sé si ya pudiste apagar el video. Solo se agregaría solo la S. Ah, para pluralizar. Good question. Buena pregunta. Sí, vamos a ver luego las reglas de pluralizar. Apagado. Thank you. Sí, acá te veo. Gracias, José Mario. Ok, elephants. Agregó la S nada más. Hay reglas para pluralizar, luego las veremos poco a poco, pero quiero que quede claro esto. Los objetos, animales, objetos inanimados, plurales, en plural, los voy a tratar como they. Day, ¿ok? Y hacer esta conversión de sujeto a nombre, ¿ok? De pronombre a nombre, es importante. Eso tiene que ser un proceso mental así, rápido. Si yo te digo water, lo tengo que reemplazar con it, ¿ok? Air, sigue siendo it, ¿ok? Ok, bottles. Y aquí viene lo que te decía. Está en plural. Ah, entonces, they.
para entender que voy a ocupar el verbo to be en su forma plural. Bien, antes de continuar, debo detenerme, sorry chicos. De hecho, ya me tardé. Sorry, so really quick. Por favor, encienda su micrófono si menciono su nombre. Tengo a José Mario Hernández Santos. José Mario Hernández Santos. No. One, two, three. Sí, ¿verdad? José Mario es quien tiene problemas con el audio. Ok, good. Ok. Josué David Hernández Hernández. ¿Estamos, chicos? Josué David Hernández, ¿no? Present. Yes, thank you. Karen Astrid Luna Portillo. Present. Excellent. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present. Present, teacher. Thank you. Carla Beatriz López Mejía. Present. Katia Carolina Vivas Hernández. Present. Yes. Katiana María López Arteaga. Present. Thank you. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Laura Bertila Campos Claros. Laura Bertila, no. Present. Okay. Thank you. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present. Present. Thank you. Leonel Hernández Pérez. Present. Thank you. Lady Julisa Recinos Portillo. Lady Julisa. Oh, okay. Lindsay Rosemary Pozo Mata. Present. Thank you. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Okay, Lorena Yesenia, ahí está, okay. Luis Enrique Merino Rodríguez. Present. Domínguez, sorry. Ok, Manuel Enrique Valencia Valencia. Manuel Enrique Valencia, ya te veo. Ok. Present, teacher. Excellent. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present. Excellent. Mercedes Elena Hernández García. Present. Thank you. Meris Abigail Fuentes. Meris Abigail. Present. Thank you. Vamos, vamos. Natalie Michelle Almendares Álvarez. Present. Excellent. Pamela Nicole Flores Reyes. Present. Excellent. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Raquel Saraí Sánchez, no. Ok. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Excellent. Roxana Yamilet Celaya. I am here. Excellent. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present. Excellent. Saraí Esther Portillo Nerio. Saraí Esther Portillo Nerio. Oh, okay. Sonia Beatriz Arias Nolasco. Sonia Beatriz Arias Nolasco. Elma Stephanie del Cid Flores. Present. Thank you. Vanessa Elizabeth Ramírez Otero. Present. Excellent. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Present. Excellent, guys. Thank you. Let's continue. Bien. So, aterricemos esto de una manera que se te quede y para que lo puedas empezar a aplicar. Necesito que consigas un cuaderno en blanco, de ser posible, y empieces a practicar de la siguiente manera. So, ocupa tu entorno para buscar a este punto objetos. Investiga adjetivos, ¿ok? Objects. Puedes buscar nouns, nombres. Oops, sorry. Nouns. Podría buscar también colors, ¿ok? En otras palabras, adjectives, adjetivos. Calificativos, ¿eh? Okay. Teacher, este video grabado. Claro que sí, señor. Ahí quedará y le voy a enviar el link. Nomás lo termina de subir. Yo se los envío al chat. Ok, so, en inglés puedo hablar de una manera positiva, de una manera negativa,
y una manera interrogativa. Positive, negative, and question. Para hacer una afirmación usando el verbo to be, ocupo un sujeto, a subject, ¿ok? Luego ocupo el verbo to be, que corresponde a ese sujeto, como veíamos. Y luego un complement, ¿ok? Un complement. Good. Por ejemplo, decíamos por ahí, I am happy. Vamos a mantener esto simple, ¿eh? I am happy. Tengo las tres partes de la fórmula. I am happy. De una manera negativa, puedo decir, ok, el subject, luego necesito el verbo to be correspondiente a ese subject, y aquí voy a agregar el not, para negar ese no. Ok. Y luego, el complement. Un ejemplo, vamos a seguir con lo de arriba. Happy. Ok. I am, diría, I am not, okay. Ojo con eso, happy, I am not happy. Continúo, para hacer una interrogativa entonces, traigo el auxiliar que estoy ocupando, que en este caso es el verbo to be, al principio de la oración, okay. Luego tengo el sujeto, subject, okay. Y luego el complement. No se les olvide agregar el question mark. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo sería entonces la oración para hacer una pregunta? Are you happy? Good. Podría decir are you happy o respetando la estructura que ya tengo, solo por motivos de ejemplo. Okay. Are, reemplazo el sujeto con otro. Perdón, am I. Are you happy? Happy. Am I happy? Una pregunta reflexiva. ¿Estoy feliz? ¿Soy feliz? ¿Soy feliz? ¿Estoy feliz? Ok. So, ¿qué voy a hacer yo para que esto se me quede, señor? ¿Cómo lo hago? Agarro un cuaderno y empiezo a buscar, digamos que encontré este adjetivo. Quiero saber que happy significa feliz. Ok. Compro un lapicero de 3 minas de colores, rojo, azul, verde, negro. Ok. Empiezo a darle colores porque mi cerebro ama los colores. Ok, entonces empiezo, positivo, no voy a escribir esto, ¿verdad? Esto solo es de referencia, ¿okay? Pero en mi cuaderno voy a empezar, I am happy. ¿Qué necesito que se acuerde mi cerebro ahorita? El verbo to be que ocupé, ¿ok? Y el adjetivo que estoy ocupando, que es algo nuevo para mí, ¿ok? Eso lo voy a escribir de otro color, ¿para qué? Para que mi cerebro se vaya acostumbrando. Hey, mira, le vas a decir al cerebro, aquí va el not. Ojo con esto, cerebro, not. Como tu cerebro se le encantan los colores, se va a acordar de dónde va ubicado esto. Ok. Ahí tú, ¿no? Tú ocupas los colores como tú creas más conveniente. Ok. Questions. ¿Cuántas veces hago esto, teacher? 5 veces. Ok. De esta manera. De esta manera te quedaría en tu cuaderno. I am happy. I am not happy. Am I happy? Ok. Ya tengo una. Pues voy a agarrar otra. A ver. Help me. Give me an adjective. Alguien que me dé un adjetivo. Un color. Yellow. Yellow. Ok. Ok. What is yellow in Spanish? Amarillo. Amarillo. Amarillo, ok. ¿Qué puedo decir del color amarillo? Algo, calificar algo que sea amarillo. O que beautiful. Está... Banana. Oh, good. Y generalizo, mira, lo que les acabo de enseñar. Bananas. ¿Cuál sería el verbo to be? Is. Is. Bananas are. Are. Are red? No, yellow. No. Bananas are yellow. Bananas are yellow. Go with a negative. Negative. Red. Bananas aren't. Are not. Bananas aren't or are not. Very good. Ahorita vamos a ver las contracciones. No. Are not yellow. Bananas aren't yellow. What's the question? ¿Cómo se hace la pregunta?
Are bananas yellow? Bien, ya lleva dos. Entonces, haces este ejercicio todos los días. Todos los días, ¿ok? Lo haces 5 veces. Se te van a quedar, por lo menos 2 palabras se te tienen que quedar. Y si eres muy inteligente, se te quedan hasta 3. ¿Ok? Tu cerebro se va a acoplar a la estructura que estás viendo. Y va a seguir esta regla. ¿Dónde va ubicado? El 90% de las estructuras gramaticales tienen un auxiliar. Pone atención. A veces el auxiliar va a estar en la forma positiva. A veces no. Pero sí, como regla general, al auxiliar le vas a agregar el not para hacer una negativa. Y el auxiliar lo vas a traer al principio para hacer una pregunta. Como regla general. Ok. De momento vamos a trabajar solo con el verbo to be. Para decir que soy o que estoy. Ok. So, contractions. Contracciones. Para I am. Ok. Ojo con esto. I am. Pongo un apóstrofe. Si no lo conocías, te lo presento. Esta coma alzada que está ahí. Es una apóstrofe. No apóstrofo. Apóstrofe. In English, you say apostrophe. Apostrophe, yeah. For you are, okay, you add an apostrophe and you say your, I'm your, okay. For he, okay, for his, you say his, okay. The same thing happens with she. Okay, she's, it's, okay, it's, we, okay, you can say we're, then you have there. So again, you say, your, yeah. She's, we're there. Excellent. Okay, así se contraccionan. La conjugación que estábamos viendo el verbo to be. Ok, como dice el compañero por ahí, aquí está el video, ya se lo voy a enviar al chat una vez lo haya subido. Ok. Important. Important to check it. Let's look at some examples from the chart, ok. Vamos a ver los ejemplos del cuadrito que les estaba mostrando hace unos segundos. So again, here you go. So positive, I am happy, you are at school, he's hungry, she's a nurse, it is big. Okay, what about negative? I am not, ojo. Solo puedo contractuar I con M, poniéndole apóstrofe N. Apóstrofe después de la N y la T, después de la M. Perdón, so I say I'm not sad. Okay, you aren't at home. Or you're not at home or you aren't at home. Okay. Puedo decir he's not, como decíamos, he's not or he isn't thirsty. Okay, puedo decir she is not, yes. What is the meaning of thirsty? Thirsty. Thirsty. Así como estoy ahorita. Thirsty, sediento. Gracias. Thirsty, you're welcome. Okay, she isn't a pilot. Puedo contractuar, de esta manera en el negativo también. En lugar de is not, puedo decir isn't. Noten cómo está contractuado esto. Okay. ¿Cambia el significado de lo que estoy diciendo? No, no cambia. ¿Qué es más formal?
¿Qué es informal? Cuando hables con alguien, puedes contractuar todo lo que quieras. ¿Ok? Siempre cuidando el respeto. Al escribir un correo electrónico, al escribir un memo, lo que sea, entonces sí, no contractes como regla general. ¿Ok? Lorena, yes. Lorena has a question. Well, text me. Escríbame, Lorena. Creo que tienen problemas de conexión. Ok. So, look at the examples. Miren los ejemplos. Después del verbo to be, no hay ningún verbo. Ok. El verbo to be es el auxiliar del mismo prácticamente. She isn't small. She isn't small. She is a pilot. It isn't small. Sorry. Ok. Lo mismo acá con los auxiliares, con los plurales. Ok. Vamos a ocupar are o aren't. Y lo que les mencionaba, traigo el verbo to be al principio para hacer una pregunta. De una oración afirmativa. They are happy. Are they happy? Y por último, ¿cómo contesto una pregunta cerrada? ¿Ok? A una pregunta cerrada, solo puedo contestar sí o no. ¿Verdad? ¿Ok? A ver, Leonel, ¿son tus apellidos Hernández Pérez? Sí, es que solo un nombre tengo. Sí. Ok, sí. Yes, yes. Correcto, y así pasa en el inglés también, puede ser más extenso. So, are your last names... Okay, Hernández Pérez, are your last names... Hernández Pérez. And, see, and he said, yes. Mira, they are. Yes, they are. ¿Por qué contestó con they, teacher? Ah, porque estoy preguntando de un plural. Last names. Are your last names Hernández Pérez? Yes, they are. Diferente si yo le dijese, pone atención, ok, si le dijese, is your last name Hernández? Is your last name Hernández? ¿Cuál sería la respuesta aquí entonces? Is your last name Hernández? Diría yes, it is. It is. Yes, it is. Un objeto, una cosa singular. Ok. ¿Tienen otro ejemplo con preguntitas? Vamos a ver. Is she your girlfriend? Is she your girlfriend? What's the answer, Ricardo Ernesto? Is she your girlfriend? Yes, they are. Mm. Uh-oh. Yes, she is. Yes. Okay. Si es afirmativa, yes. She is. ¿Y si fuese negativa? Yes, she isn't. Hmm. Si es negativa, mira el ejemplo. Ahí dice, they aren't. Sería, no. No. She isn't. No, she isn't. Well, no, she's not. No, she's not. No, she isn't. Y ojo, no se dice not. Okay. Se dice not. No, she's not. She's not. She's not. I'm not. She's not. You're not. Correct. You're not. Sure. She's not. Yes. No puedo decir no, she's not. Claro que sí. No, she's not. Correcto. Esto es opcional, chicos. Sí, gracias por preguntar. Esto es opcional. O contractúo o no. Ok. Ahora bien, tú mismo critícate. ¿Cómo te escuchas y decís no, she's not? No, she's not. No, she isn't. Ok. No, she's not. She's not. Contractú. Entonces tú solo te vas a ir criticando con el tiempo. ¿Sí? ¿Qué suena mejor si contractú o no? Ok. Questions. Any other question? No more questions. Bien, ya les voy a enviar esto para que ustedes lo tengan presente. ¿Eh?
cuidado con eso. Si yo uso una contracción, por ejemplo, we aren't late, no estamos tarde, no puedo decir we aren't not late. No, ese not ya está acá contractuado. No repitan el not, ¿okay? It isn't small. No puedo decir it isn't not small. Suele ocurrir, ¿ok? Questions. Are contractions in formal language? If contractions are formal, si las contracciones son formales, no son formales, no, yo no se consideran formales, pero sí comunes. Al hablar, les decía, cuando hablen con alguna persona, pueden contractuar. Es más, háganlo. Eso los va a hacer sonar más natural. Pero al escribir un correo, un ensayo, un mensaje al jefe, lo que sea, pues no ocupen contracciones. Es más formal no usar contracciones en lenguaje escrito, ¿okay? Y más común en lenguaje hablado. Good. Questions. Las contracciones. Yes. In the question negative is the same. Siempre hay alguien que me hace esa pregunta. I like that question. Thank you, Natalia. Okay. So, Natalie, aren't you happy? Aren't you happy? Answer me, Natalie. Aren't you happy? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Yes, I am. No se debían decir yes, am, ¿ok? Eso no lo ocupamos. Gracias. Al contestar afirmativamente que me hacen una pregunta a mí, ¿eres tú feliz? Are you happy? Sí. Solo digo sí, ¿eh? Sí, lo soy. Sí. ¿Ok? No digo yes, am. Yes, I am. ¿Ok? Next example. Stevie Wonder. Isn't she beautiful? Okay. Isn't she beautiful? Ernesto, isn't she beautiful? Yes, she is. Excellent. Thank you, Katiana. Yes, she is. Okay. Yes, she is. Good. Homework. Para mañana, procuren traer cuantas preguntas puedan, formular preguntas cortas, ¿ok? Y si no le hallan, háganlas en inglés, en español, pero ocupando el verbo to be. ¿Ok? La pregunta de Natalie era si se pueden hacer preguntas negativas. Claro, igual que en el español. Le preguntaba a Natalie, ¿no eres feliz? O es como decirte, ¿acaso no? ¿Acaso no eres feliz? ¿No eres feliz? ¿No eres rico? ¿No eres rica? ¿No eres pobre? ¿No tienes hambre? Oye, ¿no tienes hambre? Muy común, ¿no? ¿Aren't you hungry? ¿Eh? ¿No tienes hambre? Y si se responde que no, ¿cómo sería la respuesta? Lo mismo, excelente. No, I'm not. No, you are not. No, she's not. No, they're not. Ahorita les envío este cuadrito para que se queden repasando, ¿verdad? Positive, negative questions. Y es más, antes de que pase la lista, dos cosas. Number one, vamos a asegurarnos, chicos, de participar en la plataforma. Si no lo han hecho hasta ahora, antes del viernes tiene que estar terminado la plataforma. Okay, we have 1, 2, 3, 4. Cuatro ejercicios. Number one, hello, what's your name? Hi. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Hi. My name is Antonio. Very good. Posesiva, adjetivos posesivos, vimos ayer. My name is Antonio. What's her name? Her name is Nicole. What's his name?
His name is Michael. Excellent. ¿Ves? Fácil, easy. Spelling names. Listen to 5 conversations and check the correct answers for each. Le das play al audio y ahí te va a salir la conversación. Esto está fácil. Si me equivoqué, lo puedo volver a hacer. ¿Ok? Vas a escuchar el spelling, el letreo de cada palabra. Tú le das, seleccionas la correcta. Una vez las tengas todas, le das submit and that's it. Enviar, pues, y ya estuvo. Le damos, no, let's check. Excuse me, are you Steven Carson? No. Acabamos de ver esto. No. It's not. Me preguntan not. Con you, contesto con I. Entonces, corrijo. No, I'm not. My name. Is, porque están hablando de mi nombre. Eso. It is David Medina. Ok. Steven, tercera persona. He, she, it. Is. Over Steven there. Is over there. Very good. Ahora le preguntan a Steven. Are you? Easy, very simple. And the last one. Ok, mañana hablaremos de eso, no nos quedó chance. Vamos a hablar de numbers, 1 to 10. Ok, por lo menos hasta acá tienen que haber terminado. Mañana hablamos de números y hacemos el siguiente knowledge check, que es el 1.13. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber, ok. Bien. It's very important. So, let's close the class by checking your attendance one last time, sorry. So, good. Let's go with Jose Mario Hernandez Santos. He's here. Present. Josué David Hernandez Hernandez. Okay. Josué David Hernandez Hernandez estaba por ahí. Okay. Karen Astrid Luna Portillo. Present. Thank you. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present. Thank you. Carla Beatriz López Mejía. Present. Thank you. Katia Carolina Vivas Hernández. Present. Katiana María López Arteaga. Present. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Laura Bertila Campos Claros. Present. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present. Thank you. Leonel Hernández Pérez. Present. Thank you. Lady Julisa Recinos Portillo. Lady, no. Okay. Lindsay Rosemary Pozo Mata. Present. Thank you. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Si está por ahí. Luis Enrique Merino Domínguez. Present. Manuel Enrique Valencia Valencia. Present. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present. Mercedes Elena Hernández García. Present. Meris Abigail Fuentes. Present. Thank you. Natalie Michelle Almendares Álvarez. Present. Thank you. Pamela Nicole Flores Reyes. Present. Thank you. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Okay, Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Thank you. Roxana Yamilet Celaya. Present. Thank you. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present. Saraí Esther Portillo Nerio. Sonia Beatriz Arias Nolasco. Thelma Stephanie del Cid Flores. Present. Thank you. Vanessa Elizabeth Ramírez Otero. Present. Thank you. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Present. Thank you. Okay. Ok, chicos, antes de irnos, por favor, sonrían. Necesito que todos enciendan su cámara y tengan su nombre completo. Come on, guys. Bien, ¿listos? Let's go, we are 25. Okay, smile, one. I think that's gonna be it.
creo que eso será todo hoy porque Cristian creo que no puede encender su, bueno, pero tiene su foto, ok. Permítanme un segundo, just one minute, please. Sorry to keep you waiting. Ok, that's it. Thank you very much, guys. Gracias de nuevo por estar conmigo. Cualquier consulta, escríbanme. Con gusto les contesto, no más puedo, ok. I'll see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.